En los últimos días ha estado en el ojo del huracán el síndico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Eduardo Martínez Martínez, por su participación en el enfrentamiento que tuvieron los equipos promotores de los partidos Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista, pues el representante de la autoridad municipal ha sido señalado como uno de los agresivos. Incluso el coordinador de la campaña del Verde anunció que lo denunciarían ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE, por delito electoral. Ya en la tranquilidad de su oficina, aclaró que la ley no le impide participar en las campañas de su partido. Sin embargo, lamentó lo ocurrido y aclaró que entró al zafarrancho para meter paz. Reprobable. Nosotros estamos en contra de la violencia. Mi papel en las campañas no es generar violencia, es una fiesta democrática. Eso es lo que son las campañas. Y como tal, pues estamos en campaña. Como cuando nos vimos y coincidimos en el crucero, en el arranque de campaña, lo que prevalece es el respeto. Obviamente nosotros supusimos que iba a suceder lo mismo. Sin embargo, por más que traté de contener las agresiones, las provocaciones, pues no faltó quien empezara y se generó un problema, se generó lo que todo mundo ya sabe. Respecto a la denuncia en su contra por delitos electorales, indicó que los contrarios están en su derecho, lo mismo que ellos de hacer las investigaciones necesarias, pues hay videos de todas las acciones para las posibles defensas en las instancias adecuadas. Yo lo único que hice fue separarlos, evitar riñas. Obviamente es campaña, hay efervescencia, hay porras, pero hasta ahí. A partir de ahí, si alguien se sintió agredido, pues se tuvo que defender. Y fue lo que sucedió, la gente se defendió. Si tú te das cuenta, analiza todos los videos, mi papel fue separar a la gente. Jamás fue incitar, pégale, nosotros somos... No. Simplemente una fiesta democrática. Recordó que el día de la gresca habló con Castro Almaguer, donde acordaron compartir su agenda para evitar este tipo de confrontaciones. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.